Bien, y les tienes que decir también hola. Pero van a gestionar la plaza de Héctor en la escuela infantil como una plaza con un niño de necesidades especiales. Las dos que nos han atendido. Profesionales, vamos, como la copa de un pino. Qué bien, de verdad. All time. Buenos días, ya hemos llegado al centro de atención temprana para que vean a nuestro gordi. A ver qué nos dicen para lo del colegio y tal, y también para que me aclaren un poco porque tengo ahí un poco de lío en la cabeza. A ver qué nos dicen. Hola, Tronqui. Hola, buenos días. Ay, vamos a verte. Hola, buenos días. ¿Qué les vas a decir? Les tienes que decir palmas, palmita, que te vean, claro. Así, así, palmas, palmitas. Muy bien. Y les tienes que decir también hola. Que tienes que enseñarles todo lo que sabes hacer, ¿verdad? ¿No? Así. ¡Mua! A ver, ¿cómo tira beso? ¡Mua! ¿Sí o no? ¿Qué dices? Ah, no, no, vale, vale. Pues luego, ¿vale? ¿Sí? Luego. La verdad es que hemos llegado súper pronto, 9:20 y teníamos ahí media y ya hemos pasado. Yo creo que la harán prueba de, sí, para ver cómo... Pues estamos esperando a que nos traigan la documentación, pero van a gestionar la plaza de Héctor en la escuela infantil como una plaza con un niño de necesidades especiales. Y la verdad es que lo van a gestionar así porque en realidad es un niño que tiene necesidades especiales por el retraso motor que tiene. O sea, es tan evidente que, según le han visto, pues es que no lo han dudado. Entonces, claro, nos preguntábamos Sebas y yo, ¿y por qué no nos quiso hacer la doctora el informe? Si es que estaba claro que iba a entrar como un niño de necesidades especiales, digamos que esto no suple el fisio que le están dando ni la estimulación temprana que necesite ni nada en el entorno médico. Digamos que esto es otro apoyo más y otro desarrollo más en el entorno educativo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si en realidad es un niño que necesita ese tipo de desarrollo. Y además lo bueno que nos acaba de decir la chica que le ha valorado es que no le va a meter con niños más pequeños, sino que le va a meter con niños de su edad, pero a lo mejor en vez de principios de año, pues de final de año, que tengan a lo mejor un desarrollo pues un poquitín más bajo y a lo mejor se pueda adecuar un poco a lo que, con lo que él va a entrar. Pero bueno, que me ha dicho que a base de estimulación este niño anda, vamos, como que yo me llamo Nuria, este niño anda. Madre mía, toda la mañana hemos estado aquí. Uf. Pero qué placer de tía, de verdad. Bueno, las dos que nos han atendido. Profesionales, vamos, como la copa de un pino. Qué bien, de verdad. Qué bien. Y además, como nos decían las dos, que pues eso, que hay que incidir, hay que darle caña, porque este niño, vamos, o sea. Es el momento, por edad. Que sí, lo que decían es que es el momento de no. Que son esponjas ahora y que hay que darles caña ahora. Es un niño que tiene un retraso motor muy evidente de las piernas y que vamos, hay que estimularlo a tope ahora. De hecho, nos ha recomendado meterle otra sesioncita por fisio privado. Dice, pero solamente estáis yendo una vez. Digo, pues una vez. Esto es como una montaña rusa, o sea, el martes bajón ahí, que casi no morimos. Perdón. Y ahora te dicen que nada, que con estimulación, que todo se puede conseguir, que hay casos mucho peores. Ya viste casos muchísimo peores que el de Héctor y que han acabado andando. O sea, que no, nosotros estábamos contentos porque teníamos una buena evolución y la doctora, que va a tener ya nombre, la Ceniza. La doctora Ceniza nos la vamos a quitar de en medio en cuanto que podamos, ¿eh? O sea, hoy de hecho tenía que haber ido a fisio, pero siendo la hora que es, ya no llego.
pero voy a ir a pedir una segunda valoración de neurología, porque bueno, oye, nunca está de más. Y la doctora Ceniza, a ver si me la puedo quitar de en medio y ponerme otra doctora que sea igual de realista. Si yo no te digo que no, pero no Ceniza, ni pesimista, por Dios, ni que me diga el martes que es que al final el niño no va a andar, jolines. Y nada, Héctor se ha portado muy bien, como siempre. Yo creo que les enamora, como a todos. La verdad es que sí. Les ha dejado... Es un tío... Se ha quedado prendada. Qué grande. Como su padre. Qué morro tienes. Oye, enséñame todos tus coches. ¿Dónde están tus coches? Dios mío, qué grande ese. ¡Uy! ¿Qué me dices tú? ¿Eh? ¿Qué me dice usted? No, no, claro, no, 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 sí, sí, no, 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 no. Sí, 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 sí. Dile, Héctor, tienes que decir sí, sí, sí. Hola. Está comiéndose solamente la chicha. ¿Y el pan qué? ¿Le digo a Raúl que se lo coma? Es que Sebas está... ¿Está aquí, mamá? No, ahí no, eso es para comer. Sebas está cortándose el pelo con nuestro peluquero favorito. Ahora os lo voy a enseñar. Bueno, ¿qué? Los niños acostados, la comida hecha... Esto no son horas, ¿eh? Pues está aquí el gran Raúl. Ya he dicho que es nuestro peluquero favorito. De el de Oscar también. Oye, pues si vieras que... El peluquero de Messi, de Ronaldo. Luego os dejo su número, ¿eh? Para que le contrate. Corta el pelo solo a chicos, eso sí. Pero... Sí, solo a chicos. Solo pero a chicos. Corta muy bien. Mira, mira, mira. Hoy, 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 hoy. Va a conseguir que parezca medio guapo. Le tenías que haber cortado el pelo para preguntas y respuestas, hombre. Que vaya pelo que llevaba. Vaya vídeo, ¿eh? Bueno, ala, que te espero para comer, que ya están los dos acostados. Adiós, vale. Raúl, que te invitamos a comer, hijo. Pues huele muy bien, Pues sí que huele bien, Estoy haciendo un pollo. Bueno, ya se acaba de hacer. Estoy haciendo un pollo. Oh. Pollo y pimientos rellenos, pero los pimientos rellenos no tienen mérito porque son de mi madre. Pero mirad. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por favor! Esto huele que alimenta mi momento relax. Empieza ahora. Os voy a enseñar una cosa, me lo voy a quitar, pero os voy a enseñar una cosa. ¿Cuántas de vosotras se pone una pinza de la ropa, un clip o cualquier cosa que pille en la cocina para que no se le vengan los pelos a la cabeza? Porque vamos, yo muchas veces salgo a la calle y me toco y digo, ¿qué llevo puesto? Porque llevo cualquier mierda puesta aquí para sujetar los pelos. Me la voy a quitar, porque aunque esto no es un canal de postureo, un mínimo de decoro tiene una, Pero, ¿cuántas de vosotras se pone una mierda de estas en la cabeza para sujetar el flequillo? Os voy a enseñar otra cosa. Un momentín, que se me acaba la batería de la cámara. Ahora, ya está, batería nueva. Que yo no sé vosotras, pero a mí el estrés, yo como soy como mucho de echarlo para adentro, de interiorizarlo, ¿no? Un poquitín el estrés. Entonces, cuando tengo así algún, pues, como el otro día, ¿no? Que te das vueltas a la cabeza y tal, a mí se me pone o en el estómago, en plan de no puedo comer y tengo unos ardores tremendos y tal, o en la espalda. Y antes, cuando estaba trabajando, siempre se me cargaba esta zona de la espalda. Siempre como los... ¿Cómo se llama? El fisio siempre me decía... Los trapecios. El fisio siempre me incidía un montón en los trapecios. Hasta me ponía agujas y todo. Pero ahora debe de ser de cargar a Héctor y Óscar también. Súbele, bájale del coche y todo. Y con la mochila y tal. Me duele un montón los riñones. Así que os voy a enseñar. He rescatado mi esterilla Pranamat.
pero os voy a enseñar cómo me la pongo yo, porque no, yo no me la suelo poner como se la pone la gente, porque a mí me pasa eso, que se me cargan mucho los riñones, y como ayer salí a andar y me lo flipé, ¿sabes? Porque claro, yo tengo una fuerza, o sea, una forma física de cero, me lo flipé y entonces me tiré 2 horas andando, me duelen las piernas, que te mueres. Así que os voy a contar mi secreto de cómo me pongo yo la esterilla, ¿vale? Y es, me la pongo así. Entonces, mi momentito fama, que está aquí mi momentito fama, os lo voy a enseñar también. Mira mi momento fama. Lo tengo parado porque es que si no, no me entero. Entonces ahora le doy al play. Me pongo mi esterilla, me pongo tal, y estos petardetes que se quedan por lo menos una horita dormidos. Y luego os voy a contar, me voy a subir en la esterilla porque también os voy a contar una cosa. Esto no es agradable, ¿eh? O sea, la primera sensación de la, luego te acostumbras, ¿eh? Porque yo recuerdo las primeras veces que, ay, espera, a ver, así, ay, yo recuerdo las primeras veces que para mí me era imposible. Yo decía, pues yo es que esto no lo voy a aguantar, yo esto no lo voy a aguantar, y es más, los primeros 5 minutos es como que te arde, como que te quema. Pero luego, yo me acuerdo que lo leí y ponía, pues es que tienes que aguantar unos 15 o 20 minutos y tal. Pero es verdad que a partir de los 5 minutos es como que se genera una sensación como, ¿cómo os diría yo? Como cuando se te duerme un poquitín así, que se empieza como a quedar como analgesia, ¿sabes? En la piel. Yo no sé si vosotras os pasa que cuando os duele la espalda os ponéis calor. ¿Sabes? Que se te queda así como dormidito con el calor. Pues esto igual. Pero es que las piernas te empiezan como a hormiguear, como que notas la circulación de las piernas. Y a mí durante el embarazo me pasó que tenía un montón del síndrome de piernas inquietas. Y luego por la noche me tenía que dar como masajes, estirarme las piernas todo el rato, tal, hasta haciendo ese juego, porque fatal. Bueno, pues con esto se te queda como una sensación de, como después de que te hayan dado un masaje de los gemelos y de las piernas, que se te queda así como, como adormecido, como muy relajadito, muy tal. Y lo cierto es que tengo que decir que no soy nada, nada constante, ¿eh? Me tiro aquí de cualquier manera. Si me quedo dormida, me quedo dormida. Si no, no. Generalmente no me echo la siesta. Me pongo a mirar el móvil. De hecho, me suelo quedar un poco en plan de mala manera. Y tengo que ser más constante con esto. Porque en cuanto que ayer me lo puse por la noche un ratito. Y tal, se nota un montón que te relaja un montón la zona. Luego esta mañana cuando me he levantado, he hecho un poquitín de estiramiento. Sobre todo es el riñón izquierdo. Es que me duele un montón. Quizá a lo mejor de la mochila, de cargar o de tal. De haber estado a lo mejor en tensión. Así que nada. Bonitas, os voy a enseñar mi plan. Ahí está fama esperándome. Aquí está mi pranamat. Mira, me he puesto esta aquí y esta aquí. Ahí. Y yo los riñones, de momento, como se me clavan mucho, siempre los utilizo con camiseta. Las piernas las aguanto más, sin las mallas. Pero los riñones los utilizo siempre con camiseta. Y nada, que digo que me está esperando fama, pero que también me está esperando recoger todo el salón, me está esperando una lavadora, me está esperando planchar, me está esperando el parque esta tarde con los niños, así que yo ya sí eso, me quedo aquí un ratín, ¿vale? Reposándome. Y ya nos vemos mañana en el siguiente vídeo, que por cierto, que nos vamos el lunes de vacaciones, que no os lo había recordado todavía por no recochinearme, pero que nos vamos a Barcelona una semanita, así que nada, si veis alguna loca por ahí, rubia, con 2 enanos y uno con un casco, pues esa soy yo. Por Barcelona vamos a estar. Así que nada, mañana me hago el preoperatorio. Y antes de irme quiero hacer un poco de maleta, porque si no, no, esta vez no vamos a casa de mis padres. Esta vez tengo que hacer maleta. Así que nada, mañana a ver si os enseño un poquito. Me pedisteis en la otra vez que os enseñara la maleta, que al final fue un jolgorio de maleta, me olvidé 500 cosas. ¿Os acordáis que me dio un perezón tremendo hacerla? Así que mañana voy a empezar con la maleta. Según me levante, voy a empezar con la maleta. Muchas gracias por los casi 700 comentarios que tenemos en YouTube, ¿vale? Y por los casi 200 que tengo en Instagram, más todos los correos privados que tengo, más todos los emails a mi email.
Pero no por la cantidad de los mensajes, sino por la calidad, porque es que de verdad es que me contáis unas cosas, me contáis cada una vuestros casos, lo que habéis vivido, lo que tal. Simplemente hay mucha gente que me escribís para decirme, venga, ánimo, ánimo, permítete el día este de bajón, pero ya está, ánimo y tal. De verdad, muchísimas gracias por tomaros vuestro tiempo en enviarnos a nosotros ánimos, de verdad, porque es que no os podéis imaginar lo que significa para nosotros y el chute de energía que nos dais, de verdad. El día de la noticia, hasta el martes este el día de la noticia, me costé fatal, pero ayer, leyendo una tercera parte de todos los comentarios que teníamos, bueno, Sebas y yo alucinábamos. Había algunos incluso que hasta que nos entraba hasta congoja y nos emocionaba, de verdad. Así que millones de gracias, chicas, millones de gracias por siempre estar ahí y por cómo estáis siempre ahí, de verdad. Y nada, pues lo dicho, que vamos a hacer muchos vídeos esta semana, que vamos a estar de vacaciones, así que suscribiros y darle a la campanita y nos regaláis un like. Adiós.